Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube. Seguimos con Arenita. Este equipo lo está petando, así que bueno, ya que lo peta, pues seguimos jugando con él. Vamos a ver cuántas copas nos hemos quedado. Llevamos 2.253, puesto 19.000. La verdad que hemos subido un montón con el equipo este. Me lo iba a poner modo troll, pero está funcionando un montón. La gente se ve que no sabe jugar contra la mierda del bicho este. Toma, eructo para tu frente. Ok, pasamos turno. No creo que le haya tocado tres cartas con la puta bestia. Sería una putada. Ok. A tomar por culo tu planta. No pega porque no me sale de los cojones. Pum, para la defensa. Saco la escopeta. Boom, salto del tigre. ¡Pam! Le di con la colita. Follow the leader. Bocadito de oreja. ¡Aum! Cabezazo. Boom. Y por si las moscas. Bocadito en la oreja. Te he dicho que no pegas porque no me sale de los cojones. Se llama daño controlado a la perfección. Así que venga. Me da una cartita. No me hace nada. Me quita un poquito. No crítico, porfa, please. Bien. No crítico. Bien. Me quedo vivo un turno más. Y mira qué bonito. Mira qué bonito lo que va a pasar, chicos. Mira qué bonito lo que va a pasar. María, que voy para adentro. María. Ay, no me puedo cubrir. No, entonces no me gusta. Sería guapo porque dejo a este estuneado, ¿vale? Pero prefiero esto. Y esto. Mirad qué bonito lo que va a pasar. Mirad qué bonito lo que va a pasar. Mirad qué bonito. Fotosíntesis completada. Bueno, espérate. Cabezazo. Cabezazo. Fotosíntesis completada. A mamarla. Me curo enterito. ¡Nieza! Y a mamarla, perro. Ok, ahora dejo que me lo viole, ¿vale? Ahora ya es el turno de dejar que no lo viole. Que se gaste todo con un María que va adentro y se lo come todo el delante. José, ¿cómo lo sabe? Porque sí, porque lo sé. Porque sí, porque sí, porque sí, porque soy el puto amo. Soberbio. Ok, María que va adentro. María. Que voy para allá. María que voy para adentro. María que voy para allá. Me lo hace él también y nos quedamos los dos subnormales con los bichos esos. María que voy para adentro, ¡pum! María que voy para adentro, ¡pum! Le di con la colita, ¡pam! Bocadito a la oreja. ¡Au! Y se queda con 14 de vida. Llego a poner la cola en el otro lado y lo mato. ¡Pum! María que voy para adentro, ¡pim, pam! ¡Pam, pam! ¡Ah, él sí me mata! ¡Dios! ¡Es la! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! Me quito el stun. Besito para tu orto. Besito. No, coletazo para tu boca. Besito para tu orto. Coletazo para tu boca. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¡Pum! Me quito el stun. Besito para tu orto. Esto te va a doler. Te va a picar. Te va a escocer. Pero ¡pum! ¡Te va a gustar! ¡Sí! ¡A mamarla! Te dejo que te salgas. Te dejo que te salgas. No le pego a la gente en defensa. No le pego a la gente en defensa. Venga, salte. Te doy una oportunidad. ¡No! ¡Quiero que me mates con la colita! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues te mato con la colita, pipa, pum, pum, te tiro todo. Te meto hasta los huevos para adentro. Todo para adentro. X, pum. ¡A mamarla! ¡Qué folladita inminente! La madre que me parió. ¡Qué folladita inminente! La madre que me parió. La, 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 la. Primera partida, primera follada. Joder, qué guapo está el equipo este, coño. El frutero es que es el dios de los dioses. Y no lo queréis reconocer. Pasamos turno. ¡Felicidades por el partner, José! ¡Muchas gracias, Geo! ¡Muchísimas gracias! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Que me dieran el partner, chicos. Quiero ser como yo, como bro. Quiero ser como vos. Cuando sea grande, Josele. Seguro que sí. Follow the leader, sígueme. Sígueme, sígueme. Vale, tendría que tirarle el bocado también para matar al cabrón este, si no, no lo mato. Tendría que tirarle el bocado, si no, no lo mato. Venga, se lo tiro, a tomar por culo. A tomar por culo a planta. A mamarla. ¡Nieza! ¡Niezo! ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Nieza con el cabezazo! Saco la escopeta. ¡Pum! Salto del tigre. ¡Pam! Besito para tu orto. Le di con la colita. ¡Pum! Lo voy a matar con la cola, pero, si se llega a defender, no lo mataba. Por eso lo ha asegurado con un bocado. Joder, me mató. Le di con la colita. ¡Bum! A mamarla.
Esta está complicadilla, ¿vale? Porque no tengo energía, simplemente. Así que pasamos turno. Me cancela boca, me cancela cuerno. Nah, 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 nah. Sí, me cancela boca, me cancela cuerno y me tunea. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Joder, vaya puta mierda lo que me ha tocado. Es que no tengo nada. No tengo nada. Pues nada, hago el mongolo. Si es que no puedo hacer otra cosa. Estoy muerto, estoy muertísimo. Saco la escopeta, ¡brr! Le meto un cabezazo. ¡Pam! Le meto un cabezazo. Me ha tocado todas las cartas con el subnormal delante. Si no me da chance el juego, no puedo jugar. Si no me da chance, no puedo jugar. Sin estrategia, o sea, sin carta no puedo ir de estrategia. Me dan por culo. Ya puedo ser el mejor del mundo. A mamarla, me dan por culo y punto. Joder, qué puto asco. Nada. Por 11 de vida me ha matado. Por 11 de vida. La madre que lo parió. No me ha tocado carta, chicos. No podía hacer nada. Si no me toca con el cabrón de atrás, que joder, dame carta. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darme cartita? Paso turno. Esta va a estar muy complicado porque me voy a quedar contra el puto de Gravelan con el bicho del medio. Entonces, uff, va a ser muy pesado. Los dos nos quedamos con 4 energías. Buena noticia, bro. Felicidades. Gracias, tío. Vale, me voy a gastar ya las cartas con este por si me salta en la siguiente, ¿ok? Me lo voy a gastar así, ¿vale? Por si me salta en esta, solo me gasto una energía. Me guardo esta porque si le salto y le pego, yo me pongo primero para la siguiente. En ese caso. Venga, y le mato a la planta. Si él me salta, le mato a la planta. Bueno, no le mato porque el de delante. Oh, shit. Oh, shit. Ha venido por mi bicho delantero. Wow, tenemos miedo de mi bicho delantero. Tócate los cojones, Manuel. Salto, punch. Caco la escopeta. Boom. Sigue la mato. Le doy con la colita. Le doy con la colita. A mamarla. Soy un dragón. Ok, me pongo yo primero, pero no me va a doler de mucho. Paso turno, me tira la cola de Gravelan, no me la tira, guau y guau. Vale, ahora sí es el primero. ¡Ea, coño! Quítate las cartas, ¿por qué tarda tanto? Ahí. Me la juego a que con 3 cartas no me mata. ¿Ok? Y con este lo mato con esto. Venga, salta, mi hijo puta. Vamos. No me salta, sí me salta con un... No crítico, por el amor de Dios. Bien, bien, hijo puta. Dame una cartita, pum. Besito pa' tu orto. Besito pa' tu orto. Salto del tigre, me pongo delante tuya. Pum, porcito, te mato, que te voy a dejar tiesísimo, tiesísimo. Pum. ¡Ah, mamarla, casi! Pues no pasa nada, ataco yo primero. Así que te meto un... Pum. A tomar por culo. Y listo. Ya está, un Kiskupun solo. Esto es mío. Ahí esto es mío. Ahí esto es mío. Es mío. Sí. Ahí es mío. Ahí es mío. Es mío, es mío. Es mío. Es la liloli. La liloli. La liloli. La liloli. La liloli. La Vale, tiro una carta de cero. O sea, una carta así para defenderme 50. Nah, si no me mata, da igual, no tiro nada. Que me haga el combo completo. No me mata, tranquilos. Solo tendré que darme 2 críticos nada más, ¿eh? Solo eso. ¡Oh! Soy un boca chancla, tío. Soy un boca chancla. No me jodas, tío. Que me ha quitado 100. ¡Oh! ¡Joder, Dios! ¡No! ¡Joder, chicos! Esto es increíble, tío. La madre que lo parió, ¿quién coño sería?
No lo sé, tío. Yo flipo. Yo flipo, hijo de la gran puta. ¿Qué hijo de la gran puta? ¿Crítico ahí de mierda? ¡Ah! ¡Dale crítico todo! ¡Crítica esta primera! ¡Por favor! ¡Bien! ¡No lo ha dado! ¡Pues crítico! ¡Pum! ¡Crítico! ¡Pum! ¡Vamos! ¡A tomar por culo! ¡Mi mecha se saca la polla! ¡Haz así! ¡Pum! ¡Y revienta la mesa! ¡Dios! ¡Coño! ¡A tomar por culo! Sin crítico ni polla te gano. Yo los críticos los provoco. No hay random ni polla. ¡A mamarla! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mi mecha se acaba de sacar la minga y ha reventado la mesa. ¡Joder! ¡Qué cachondo me he puesto! ¡Dios! 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 María, que voy para adentro. ¡Wup! ¡Wup! Bocadito la oreja. ¡Ah! Así me gusta, hijo puta. Que te quedes quietecito. Cabezazo y ya está. ¡A ¡Qué buena fue esa, eh, chicos! Vale, ok. Gana dos energías. Me da un golpecito. Pipa, pum, 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 pum. Dejo que me descarte las demás cartas, no pasa nada. Cabezazo, le rompo, pum. Por debajo del escudo. Sabía que se iba a poner mucha defensa, así que simplemente por debajo del escudo. Joder, crítico, tu puta madre. Me da golpecito, no me mata. Bien, me descarta una. Uy, bien. Y golpecito. Perfecto, he aguantado como un campeón. Genial. Ahora, cabezazo, me quedo estuneado. Golpecito. Y golpecito. Con eso muere el de adelante. ¿Vale? Ok, perfectísimo. Me pega un bocado. ¡Pum! Me come los huevos por debajo del culo. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Golpe. ¡Pam! Me quedo estuneado. ¡Pam! Ok, don't worry. Gano la energía que tenía que ganar. Golpecito. ¡Pum! Y antes de que termines. ¡Pam! Te mato con este daño controlado a la perfección. Y este me mata el bicho ese. Ok, don't worry. Be happy, my friend. Don't worry, ya tengo las energías. Ya tengo las energías. Ok, voy con todo. Yo creo que va para Saturno. Oh, no pasa. Pues venga, por el tirón. 207 de vida. Cómeme los cojones. Cómeme los cojones por debajo del culo, como a mí me gusta. Dios mío, mi corazón. Qué golpetazo. Pum, me quedo estuneado. No tira la cola. Pues con la colita. ¡Pam! Se queda con 57 de vida. 57 de vida. Cierro el orto. Bien, me quedo con 12 de vida. 12, 12, 12, 13. 13 de vida. ¡Uf! ¡Qué cosa más complicada! ¡Qué cosa más complicada, tío! Si le hago esto. Sería una locura, porque lo mato y me curo. Pero es que como me pegue este, GG, he perdido. Eso sería una puta cagada. Entonces, ¿qué sería? Sería esto. Es que va a tirar la cola. El cabrón este va a tirar dos cartas, tío. Pero que claro, si le tiro dos cartas yo, luego con tres cartas no mato a este. ¿Entendéis? Entonces sería, o me la juego con esta. No, sería defenderme con esto, en verdad. Pero me paso. Paso. Pues ya está, listo. Salto el tigre, pum, me pongo primero, pero no lo mato. Era obvio, era obvio. Era curarme con el delante, lo había dicho. Era curarme con el delante. Era curarme con el delante. Ya, qué mierda, tío. Salto el tigre, pum, cabezazo, pan, Dios, coño, que no se muere el puto bicho, que alguien lo aplaste con una pargata, la madre que te parió, hijo puta, ay, Dios mío, por no tirarle una carta más, voy a morir por rata, voy a morir por rata, la madre que me parió, coño, ah, qué puto coraje, Así me voy a quedar hasta que termine la partida. A mamarla. ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Qué puto coraje, coño! ¡Dios! ¡Joder! ¿Por qué soy tan tonto? Es que he perdido por su normal. ¡Dios! ¡Pues no tira una puta carta! ¡José, tira carta! ¡No te la juegues, coño! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vaya puta mierda! ¿Cuánta velocidad tiene Mecha? 48.
Ay, qué puta mierda, coño. Qué puta mierda. Toma por culo el bicho de adelante, coño. Sí, defiéndetelo. Cabezazo. Ah, hostia, no he contado que se puede sumar la defensa. Hostia. Quizás se queda con 80 de vida por la mierda esa, ¿eh? Joder, coño, no lo he contado. Sí, tío, se va a estar sumando. Ah, los 80 de vida, tío. Como lo deja con 80 de vida, me voy a cagar la madre que me parió. Joder, 70, ¿qué te he dicho? ¡Ah! ¡Dios, tío! Una carta más otra vez, me ha pasado. Una puta carta más, tío. La madre que me parió, tío. ¿Cómo sabía que se iba a quedar con 70, 80, eh? Uf. Es que lo calculo perfecto, pero no tengo en cuenta eso, tío. La carta esa no la tengo en cuenta. Qué puto coraje. Hala, toma por culo, perro. Ok, lo he matado. Él me come los huevos y... Uy, casi, amigo, casi. Casi, amigo, casi. María que vive adentro. A mamarla. Golpetito, María que voy para adentro, se lo come enterito. Golpetito, pum, bocado de oreja, pam, le doy con la colita, boom, le meto un bocadito, can, y estás muerto porque la siguiente ataco yo antes y por mucha defensa que te pongas, tu orto me pertenece por derecho divino. Así que a mamarla, chiquitín. Te meto un golpecito, pum, a tomar por culo el bicho ese y me curo en tu puta cara. ¡Nieta! A mamarla, ¡pum! Venga, quítame algo, quítame un poquito, me duerme. Pues venga, me duerme. Me curo en tu puta cara. Y ya no me pasa un te duermo, te follo. Subnormal. Él ataca antes. Ok. Si me hace un te duermo, te follo. Me la estaría jugando un poco. Ok. Ah, qué cabrón. Qué cabrón, coño. Voy a fallar un kiss. Voy a fallar un kiss por la mierda de que no sabía que iba a jugar defensivo. Pero bueno, da igual. Da igual. Solo me tiene que tocar cartas con el de atrás. Solo eso. Tampoco es mucho pedir. Cartitas con el de atrás, por favor. No me seas hijoputa. Y me toca todo con el de adelante otra vez, tío. Y me toca todo con el de adelante otra vez. Si es que estoy increíble. Estoy increíble, paso turno, ya está perdido. Es que tu puta madre. Venga, vamos. Mátame. Voy a ganar, pero porque tiene la puta crudeza, vamos. Tiene miedo, claro que sí. Venga, que no me toque la de cero. Como me toque la de cero de la cola, me cago ya en todo. ¡Y sigue sin tocarme cartas! ¿Qué cojones está pasando? ¡El amor de Dios! ¡Joder! ¡Guau, guau, wi, guau, guau! ¡Guau, guau, wi, guau, guau! ¡Zarpazo! Me come el stun y me quedo stuneado. Después me quito el stun. Nah, toma por culo. Que no, que se tire la concha ahora. ¡Doble! Venga, chulo. Toma por culo, perro. Golpetazo, pum. Pum, y a mamarla. Uf. ¡Qué coraje, tío! ¿Cuántos turnos sin tocarme cartas? ¿Cuántos turnos sin tocarme cartas? Me quito el stun, cabezazo, pum, salto del tigre, ¡pam! ¡A tomar por culo, hijo puta! ¡Ni aunque en 3 turnos no me toquen cartas! ¡A mamarla! ¡Joder! ¡Qué pechadita! ¡Qué pechadita con la mierda de sistema de cartas! ¡Qué pechadita tengo! ¡Josele! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, guau, guau! ¿Alguien sabe por qué el SLP está casi en $500? Ay, esa es buena.
Nada, paso, que me robe. Bro, ¿cuándo hace sorteo para becas? No lo digo, doy sorpresa. Para que se lo lleven los fieles. No los infieles. Ok, pipa pum purrum pum pero, pipa pum purrum pum pam. Pipa pum. A tomar por culo su plantita. Sí, defiéndete, defiéndete. Cabezazo. Boom. Cabezazo. Boom. Saco la escopeta. ¡Bam! Te di un besito en tu orto. Espero que te haya gustado. Porque ahora viene el cabezazo. Cabezazo. Y por si las moscas, cojo la piedra. ¡Nieza! Daño calculado a la perfección. A mamarla. Ok, pues simplemente nos defendemos un poquito. Nos mete feas. Espera, nos quitamos el fear con esto y con esto me curo. Listo. ¡Nieza! ¡Uy! No me hace nada. ¡Pues cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Pum! ¡Bocadito! ¡Bam! Es lo que me voy a curar luego. Pues cúratelo. Me la suda. Chito loco. Paso turno. Ahora se cura, pipa pum, purru, me revienta el orto, jiji, jajaja, jujuju. Está complicado, está complicado. Josele, ¿desde cuándo no te comen los huevos por debajo del culo? Cris, pues no sé, ¿eh? Yo casi todos los días, una vez por lo menos. Casi todos los días una vez, si no me quedo contento. La nueva predicción, perra loba. Ok, bien, me quedo en Slack, genial. Oh, me lo quita con ese. Ha sido una perra loba inteligente. Pues vale. Te hago un María que viva adentro, te mato al pollo. Ay, no me sale María que viva adentro. Me cago en la puta. ¿Qué puta mierda? Pues nada. Te mato al Sunar más adelante. Te mato a su normal delante, me pongo delante tuya y te mato a la siguiente. GG, he ganado. ¡A mamarla, perra! ¡A mamarla! Si él me mete fear, me quito el fear con el bicho delante. Atento al dato, mira. Nada por ahí. Nada por allá. Perfectísimo. Un fear. Me come los huevos. Me come los huevos. Me quito el fear. Salto el tigre. ¡Pum! Una vez que me he quitado el fear, bocadito. ¡Pam! Con la cola. ¡Pam! Ahora mismo me acabo de poner más rápido que el bicho de atrás suyo. Cocaíto, pan, con la cola, pum. Y su orto me pertenece por derecho divino. Me pongo delante suya, pues nada. Quisco, pum, purru. Sería. ¡Coño! ¡Quítate! ¡Quisco, pum! ¡No! ¡Otra vez! ¡Tu puta madre! ¡Quisco, pum, purru, pum, pum! Me vuelvo a poner por de... ¡Ay, que no tengo energía! Ah, ok, pues dímelo antes. Pues era Quisco. Pum, purru, pum, pum. Solo eso. Solo eso. Nada. Saco la escopeta. Le di un besito a su orto. Me pongo por delante suya con un saltito. ¡Pam! Y en la siguiente ataco yo antes otra vez. Así que esto es mío, hijo puta. Me da critiquito porque se enfada. No te enfades, hombre. No tiene nada que ver eso. Tu orto me pertenece y punto. Me pertenece por derecho divino. Pórmelo hoy. Me lo pone. ¿Cómo lo voy a gozar? ¡Pum! Besito para tu orto. Te dejo la cruz por si la mosca. Y uy, casi te meto al paso. ¡Facilito! ¡Facilito! Dios mío, qué facilito. José, baja los puntos para que me revise el equipo. Aún no me alcanza lo que tengo, ¿no? Si están esos puntos por algo. ¿Serás perro lobo? ¡Vamos a verla, chiquitín! Es más, lo voy a subir. En vez de bajar, lo voy a subir. Porque cada vez tengo menos tiempo. Para pa 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 pam pa pam pam. Para pam pa pam. Ok, pipa pum purru pum pum pero, pipa pum purru pum pum pam. Paso turno, chupa chupa, no chupa. Se pone la cola esa porque tiene miedo. Perfecto. Niesta, niesta. Ok, pipa pum, no, pipa pum no. Sería pim pam pum, no, pim pam pum purru pum pum pam. No, 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 José, pega primero con el otro y ya le hace un pipa pum, vale. Sería un pim pam pum, purrum pum, pum pam. Y era el pompero. Pompero. Muerto. A tomar por culo su bicho delante. Sí, ponte la cola. Besito para tu orto. Saco la escopeta. ¡Bum!
En la frente, bocadito en la oreja, can, fotosíntesis, le doy con la colita, le meto un cabezazo, le meto con la piedra, bueno, le toca a él o a mí, me toca a mí, tiro la piedra, ¡up! ¡No, por favor! ¡Claro que sí! Tus cabezazo, ¡pam! Y no tiras cartas porque no me salen los cojones. Daño controlado a la perfección. Me tira un besito, uy, me tira un besito, uy. Coño, crítico no, no me des crítico, desgraciado. Joder, con los críticos de mierda, métetelo en el puto culo. Métete los críticos en el puto culo, cabroncete. Venga, vamos, a ver quién la tiene más grande. Cabezazo, pum, cabezazo, pum, cabezazo, pum. Y así estoy toda la puta noche si hace falta. ¡A cabezazo! Venga, ven. Haz el mongolo. Y golpecito, casi chiquitín, casi. Casi, lo has intentado. Ok, ahora qué tocaría. Este pollo tiene 61. Vale, tengo que guardarme la velocidad para ese. Pues sería un. Me falta un arco, me falta un arco. No he tirado ninguno, así que tiene que salirme. Pues sería. Pa, el pollo mata a este. Este mata. Intenta matarme a este. Así que me defiendo con esto. Pum. Vale, me defiendo y la siguiente. Doble arco y me pongo por delante del pollo. Tiro la carta de cero y he ganado. ¡Pum, pum, 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 pum! Perfecto. Venga, se sacrifica el pollo en un turno. Pues venga. Coletazo. ¡Bum! Le tiro la piedra. El pollo está para el arrastre. Perfectísimo. Venga, doble arco, doble arco. Oh, no me toca doble arco, coño. Vale, pues si no toca doble arco, simplemente la carta de cero y me defiendo de nuevo con él delante. No quiero que este muera. No quiero que este muera. Va, José, te va a hacer María que viva adentro. Hostia, es verdad. Manuel, no lo he visto. Me puede hacer María que viva adentro. Uf. Da igual, con más razón. Con más razón para pegar con el delante. Si me hace María que viva adentro, me lo como. Nada, María que viva adentro. Hijo puta, hijo puta, hijo puta. La mierda que no me ha tocado el puto arco. Estaba ahí en el mazo, tío. Joder, qué puta mala suerte. Pues toma, cola cola, bocadito, pum, a mamarla. ¡Ah! ¡Qué coraje que no me ha tocado, tío! Pues nada, este me va a meter cuatro cartas en mi orto. Eso va a doler, va a picar, va a escocer, pero. Tengo que defenderme con una, por lo menos, para que no me mate. No, me va a matar igualmente. Son cuatro cartas, son ciento y pico. Oh, me mata. Me mata. Me mata, tío. Me mata. Y es que tampoco quiero dejarlo por debajo del 30%, porque si no, GG. Pues voy a jugármela que no me mate con cuatro cartas, sí. Son 160, 160, 160. Sí, me mata, me mata. Me tendría que poner una más, pero bueno, da igual, paso. Si tiro carta, le hago daño, estoy muerto. Pero si no lo hago, igualmente me mata. Me guardo una energía para meterle luego stun y lo mato. Cierro orto. No crítico, por favor, no crítico, mata uno ya. ¡Joder, coño! ¡Me has dado ya dos críticos! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, ya tenía las cartas preparadas! ¡Bocao, bocao, cola! ¡Había ganado ya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué puto asco perder por los críticos, tío! ¡Que solo perdemos partida por eso! Uf, algunas veces hago eso normal, pero qué coraje cuando perdemos así, tío. ¡Ah! ¡Puto sistema de mierda! Que yo no sé para qué me pongo a pensar. Para que luego el puto sistema te diga, pues no gana, punto. Coño, déjame ganar, ya sé que he ganado muchos puntos hoy, pero más que quiero ganar. Así que para arriba, para adelante como lo de elegante. Me cago en tu puta madre. ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Qué puto coraje! Pero coraje de verdad, ¿eh? Es que le reventaba. ¡Ah! ¡Ah! Voy a tener que ponerme el saco de boxeo, lo tengo abajo, lo voy a tener que poner en mi cuarto. Venga, vamos, me matas por uno de vida. Venga, chulo. Claro que sí, papi, claro que sí. Claro que sí, papi. Vaya puta mierda, coño. Cuatro cartas peleadas con el delante. Estoy teniendo muy mala suerte, chicos. Muy, muy, muy mala suerte. Yo acabo de mirar en CoinGecko y la SLP está 6. Sí, claro, a veces da esos fallos locos. ¿Pero creéis que va a ser eso cierto, chicos? Pensad un poquito, por favor. A ver si a mí también me da el fallo ese. A ver, SLP. A ver. A mí no, a mí me pone que está en su precio normal, chicos. Oh, me estáis troleando. A mí me pone que está en el precio normal y corriente. Hombre, si una SLP valdría hoy $500, como estáis diciendo, sería millonario. Yo creo que todos los que estamos aquí seríamos millonarios, vamos.
Vale, me descarta y me tira la cola de rata. Que me descarte solo la delante. Esta. Joder, me descarta la otra. Nada, esta la perdí en el turno 1. No tengo mucho que hacer. José, es por dar besitos. Ja, 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 ja. Bueno, no sé quién es la persona que voy a decir ahora, pero alguien de la familia me ha dicho que Luis Miguel Ruiz, tu orto me pertenece por derecho divino. No sé quién coño serás, pero bueno, seguro serás familia de alguno de los subnormales del chat. ¿Veis cómo me obligáis a decir subnormal? Si es que es una palabra fea, pero es que me obligáis a decirlo. Soy unos perros lobo. Fotosíntesis en tu puta cara. ¿Qué ha pasado? ¿No me he curado? Me he curado, ¿no? Y me ha matado un crítico otra vez, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué me habrá pegado? ¿Con qué me habrá pegado? Quiero verlo. Ah, vale, no me he curado. Es que el anterior me había hecho la mierda esta y no lo había visto porque estaba hablando con el chat. Me cago en la puta madre que me ha parido. Dios, qué puta mierda, loco. He hecho el mongolo, vamos. He hecho el mongolito. He hecho el mongolito. He hecho el mongolito. Me he gastado ahí, bueno, da igual, tengo energía de sobra, pero vamos. He hecho el mongolito, pero vamos. Como un subnormal profundo. Toma, critiquito. Ahí, por la cara. Nada, esto estaba perdido igualmente. La he perdido en el turno 1. En el turno en el que me ha matado con tres cartas el bicho ese. Era un GG en toda regla, vamos. No te has curado, ya. Lo sé. Jos, pero José, ¿eres o no eres? ¿El qué soy o no soy, Nito? Sí, me echó la carta esa, lo sé, lo sé. Es que no lo he visto, tío. Como estoy hablando con vosotros, no está atento, tío. Pierdo muchas partidas pues no está atento, ¿eh? ¿Os dais cuenta? La que estoy focalizado, gano casi todas. A no ser que sea crítico, mierda de esa. O se me vaya la olla y haga el mongolo. Pero por lo menos un 30% de mis partidas están perdidas por lecha. Pues no está atento. Mínimo, ¿eh? El mecha se hace a los dos, sí. ¡Oh! ¡4-4! Venga, voy a estar atento, que quiero darle los puntos a los que votaron a mi favor. 4-4, señores. Os tengo que dar los puntos a vosotros. Vosotros sois los que os merecéis esos puntos, perros lobos. No, le voy a meter hasta los huevos. Todas las cartas de cero para adentro. A tomar por culo la planta. En verdad, no, no la mato. Si se defiende, no la mato. Bueno, se ha defendido poco, ¿eh? Quizás sí. Digo a lo mejor no, porque es que le he tirado muchas cartas de poco daño. Mi mecha ya está muerto solo. Ya tiene el veneno ahí, guapo. Con la colita, pum, un bocadito. Can, sí, muere. Se queda en Sla y va a dar por culo. Ok, toma, me he envenenado a todos. Ha sido un turno fastidioso. Ha sido un turno muy malo. Un turno muy malo. Pero que muy malo, ¿eh? Yo creo que me pegará el delante, ¿no? Si me deja tuneado al del medio, así sin querer, se ha sacado la polla. Si no, le va a doler el orto, pero bien, con el critiquito ese. Ok, me ataca el delante. Besito para su orto. Burn. Coletazo. Burn. Mitad de vida. Vale, sí, venía adelante. Tenía que haberme puesto la de 30 por lo menos. Pero. Buah, esta está complicando lo siguiente. Salto del tigre. Y golpecito. Buah, voy a quedarme 2 contra 1. Y con el bicho este feo. Buah, 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 buah. Contra 2 de veneno. Impossible.
Está complicadísimo. Salto del tigre. Burn. Le tiro el pico en la frente. Bien, mitad de vida, ahora sí. 44 de vida. Por ciento le queda. Ok, me defiendo un poco. Un golpe más y me muero. Pues toma golpecito. Toma golpecito y me curo. No, sí. Me quito el stun y me curo. Sí. Pero es que este no va a morir entonces. Sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Que si no muero. Nada. Me va a stunear, me quito el stun y me curo. Golpecito. Él me deja tuneado. Tenía que hacerlo porque sabía que me iba a quitar vida. Entonces tenía que curarme por cojones. Si no, la siguiente me mete un bocado y. Ok, fallo el stun. O sea, me quito el stun, fotosíntesis, y aunque no mate a ese en este turno, por lo menos aguanto un turno más. Ahora bien. Coletazo. Y está muerto. Perfectísimo. Me mete dos venenos más. Todo controlado. Pam, pam. El de adelante pierde todas sus cartas. Boom. Perfecto. Y ahora básicamente sería un bocao, cura, bocao. Fotosíntesis en su puta cara, lo dejo tuneado y el bocado va por debajo de la defensa, dejándolo tuneado. Así que le quito 80 de vida. Ok, golpe, pum, falla, me quita un poco, me deja. Ah, bueno, no, el primer stun lo fallo, es verdad. Nada, pues fallo el stun, fotosíntesis en su puta cara y bocadito en la oreja. Paz, no le quito nada entonces. Qué complicado. Qué complicado. Tengo que pasar turno. Tengo mucho veneno, no voy a ganar por eso. No voy a ganar porque tengo mucho veneno. Wow, viene fulete el tío. Ok, ahora sí lo dejo tuneado. Bien, ahora sí. Bocadito, ¡pam! Por debajo de la defensa. Bueno, fotosíntesis en su cara. Por debajo de la defensa. ¡Burr! Uf, qué más, que no le quito nada. No le quito nada. No le quito nada, tío. GG, perdí. Se me queda el stun, me pega después un golpe y GG, perdí. Qué feo, tío. Si me llego a guardar un par de energía, gano, ¿eh? Lo acabo de comprobar. Mis pobres puntitos. ¡Oh! Pues íbamos 4-4. Esta partida la ha ganado los que han votado que no. Anda, mira, este bicho es parecido al mío. Chupa, chupa, que yo te aviso, espérate que me coloco. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, cómo está eso! ¡Qué rico! Ya, ya aprovechamos para pa tirarme un poco. ¡Ay, la madre que me parió! Vale, besito. Nada. Nada. Casi. 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 Me quedo con uno de vida. Me pongo defensa. ¡Pum! ¡Más defensa! ¡Más defensa! ¡Fotosíntesis! ¡Qué doy con la cabeza! ¡Me pongo más todavía! ¡Sí! ¡Y aguanta el golpe ese! ¡Que no sea crítico, por favor! ¡Bien! Mi bicho aguanta un turno más. ¡Qué cojonudo! ¡Qué bicho más cojonudo!
Ok, le mato a la planta si su bestia no tiene una carta más. Espero que no. Perfecto, genero energía, cabezazo y a tomar por culo su planta. ¡Qué rico! De 3.000 puntitos, 36.000 puntitos. ¡What the fuck, man! ¡What the fuck! ¡Qué pesado de punto que me haces, perro! ¡Ay! Tenía que haber curado el bicho este. Se me ha pasado, tío. Tenía que haberlo curado. Es que en verdad no podría haber matado a esta entonces. Nada, mamarla. Me dan por culo. Paso turno, que me mate el bicho ese. ¡Pam! Zarpazo, slash, 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 slash. No, es la. Bueno, no pasa nada. Ok. Pues nada, él está un poco asustado porque voy a hacer un María. Hijo puta, que no puedo hacerlo. Voy a tener que hacer esto, tío, para hacer un mareo que va adentro. Es muy precipitado. Pero lo voy a hacer. Se tiene que defender de adelante. ¡Sí! ¡Se defiende adelante! ¡María, que voy para adentro! ¡Pum! ¡Fotosíntesis! ¡Woo! ¡María, que voy para adentro! ¡Sí! Así es como se gana. Estos son normales de mierda. ¡Claro que sí, José! ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Qué cabrón! ¡Qué falta de respeto! ¡No, hombre! ¡Oh, critiquito! Se ha enfadado la planta. Dice, a mí no me llamas un normal. Pues no te llamo, ya está. Ya está, chiquitina. No te enfades. No te enfades conmigo. Si tu orto peligra, mi culpa no es. No te enfades conmigo, guapetona. No te enfades conmigo. Venga, me gasto las de cero porque necesito que me vayan a tocar luego y vamos a quitarle un poco de vida. Solo un poquito. Vamos a asustarlo. Vamos a asustarlo. Le vamos a meter solo la puntita, mi amor. Kiskupum para la defensa. Kiskupum para la defensa. Cabezazo para la vida. Le di fotosíntesis. Le di con la colita. Burn. Y listo. Ya le hemos asustado un poco. Para que sepa quién es el que manda. Cerramos el orto. Pum. No crítico de nuevo, por favor. Ya me has dado uno. Ya está bien. Ya está bien. Hija puta. Bien. Quedamos vivos. Perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Okay. Ay, no me ha tocado fotosíntesis. No me ha tocado fotosíntesis. No me ha tocado fotosíntesis. Pues nada, me la juego a que me toca ahora la carta de cero de nuevo que me tiene que tocar. Le hago el máximo vida que puedo hacerle ahora mismo y le tiro cuatro cartas luego. Así que a mamarla, esto es nuestro. Le digo la colita. ¡Boom! ¡A mamarla, perro! Sí, cúrate, cúrate que te va a hacer falta, chiquitín. Cúrate que te hace falta. Me toca la cura porque es la cola de cero porque me tiene que tocar por cojones. Así que pum, pa, pum, 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 pam. ¡Au! Tu orto me duele. Tu orto me duele. Tu orto me pertenece. Tu orto me pertenece por derecho divino. ¡Pum! Para la defensa. Besito para el crítico luego. Besito con crítico. Salto del tigre. ¡Pum! ¡A mamarla! Todos juntos. ¡Ah! ¡Cigüeña! Su arte nos pertenece por derecho divino. ¡A mamarla, perro lobo! ¡A mamarla! ¡Adiós! Toma, un chino, un coreano o vete tú a saber. Venga, a ver quién es. ¡Pim, pam, pum, 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 pum! ¡Pim, pim, pam, pum, pum, pum! ¡Au! ¡Pim, pam, pum, 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 pum! ¡Au! ¡Ay, mierda! ¡Tenía que haberme tirado a la defensa, coño! ¡Estos bichos son en mí a fulete! ¡Ay, que no le toca las cartas de daño, por favor! ¡Que no le hayan tocado las cartas de daño! ¡Me tenía que haber tirado las dos cartas delante! ¡Voy a perder por su normal, coño! ¡Ah, ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal, coño! ¡Menos mal! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! A tomar por culo tu primer bicho. ¡Amarra! Ok, me come los huevos por debajo del culo. Me recargo la defensa. ¡Pum! 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 Venga, más, 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 más. Me recargo la defensa. ¡Pum! Me recargo la defensa. ¡Pum! 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 Se queda con 114 de vida. Me pongo ciento y pico de defensa. Casi. Espera, espera, espera. Casi. ¿Qué se siente al gastarte todas las cartas como un subnormal y no hacerme nada? Me pertenece, me siento un poco. ¡A mamarla, perro lobo! ¡A mamarla! ¡Ay, pobrecillo! ¡Pobrecillo! Pasamos turno. Primer turno, o sea, este turno me ha salido increíble. ¡Wow! Se la ha jugado para sacrificar el pollo. Eso ha sido un ¡Uh! Eso ha sido un ¡Uh! Vale, tengo que matarlo antes de que robe energía, ¿ok? No puedo dejar que robe energía. Así que sería un pim pa pum purrum pum pum pero. Pipa pum purrum pum pum pero. Sea una más feliz, por favor. Venga, va. Pipa pum purrum pum pam, ¿ok?
Buenas noches. O bueno, espérate, espérate. ¿Y si le hago solo un pipa pum purum pum pum pero? ¿Así? Pipa pum purum pum pum pero. Venga, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Por si me ataca, me defiendo. Vale, si no, pues mato delante. Perfectísimo. Pipa pum. Oh, purum pum pum pero. Ok, don't worry. Don't worry. José, ¿ahora qué pasa? Ahora tengo que matar. Cabrón, este ponerme delante suya y en la siguiente ganar. Entonces, ¿cómo hacemos eso, José? Te lo explico. Sería salto, salto, golpe. Beso. Salto, salto, golpe, beso. Y la siguiente, soy yo primero y ataco. Sí, listo, he ganado. José, no, no creo que hayas ganado, ¿no? Míralo, a ver qué pasa. ¡Che! Mamador de orto, te felicito por la verificación. No me das ni puta bola. No, casquito, tú eres el que ha saludado y no has dicho nada, hijo puta. Me lo has dicho a la hora y media de conectarte, perro lobo. La madre que te parió. Salto el tigre, pum. Salto el tigre, pum. Saco la escopeta. ¡Pam! Besito para tu orto. Ataco yo primero y mi bestia se hace a los dos. José, ¿qué acaba de pasar? Se llama juego de velocidad, chicos. Juego de velocidad. Facilito, facilito, facilito. Gilla, gilla, yu, 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 yu. Gilla, gilla, yu, yu, yu. Así que casquito, ya tengo la verificación, tío. Qué bien. Por fin mandar puto partner. Me lo merecía desde hace 3 meses, pero bueno. Han tardado mucho, pero el trabajo al final se compensa. Folladita inminente, facilito. Dios, me está encantando el equipo este, ¿eh? Te va a pedir que le chupa las bolas. Wow, chicos, casi 300 personas. Muchísimas gracias. Ok, vale. Este es de los que ataca al principio. Antes me ataca al principio. Así que ahora voy a intentar meterle hasta los huevos. Me quedo tuneado con ese si hace falta. Hasta los huevos. Si me quieres descartar, me descarta. Si no, te reviento. Perfectísimo, perfectísimo. Besito para tu orto. Te meto un cabezazo. Pum. Saco la escopeta. ¡Pam! A mamarla, perro. A mamarla. No pegas porque no me salen los cojones. Sí voy a pegar. Pues bueno, pega, pero te va a quedar con poca vida. Ay, que no me ha salido una carta más de cero, perro. Me descarta la mierda esa. Pum. Casi. Gracias por darme una carta. ¡Pum! Me la descarta. Ok. Don't worry. Me quedo sin cartita, pero no me haces nada, hijo puta. No me haces nada. Aguanto como un campeón profundo. A ver, se ha gastado 4, 5. Se ha quedado con una carta él. Así que, ¡pum! De momento voy ganando. Cabezazo. Chisco, pum. Y esto. Ok. Le voy a hacer daño a este. Oh, pues no le hago daño. Me voy a stunear, tío. Oh, qué pena. Me voy a stunear, tío. No, no te stunees, hijo puta. Sí, me stuneo. Uy, no me stuneo. Qué bien. Pues toma, pues te hago daño. Perfecto. Bien, 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 bien. ¿Me quieres descartar? Me vas a descartar los cojones. Porque no me descarto otra cosa, hijo puta. A mamarla. A mamarla. Ay, qué pena que no me ha salido la curación, tío. Bueno, da igual. No, no, no. Gano, me quedo stuneado. ¡Ah! No, si me quedo stuneado, me. Si me quedo estuneado, no. No me rompe el escudo, tío. Guau, ¿qué prefiero? ¿Una carta o una energía? Uf, qué dilema, ¿eh? Pues prefiero una carta. Sí, prefiero una carta. Bueno, no, ¿para qué? Si tengo que elegir, si paso turno y ya está. No, no, sí, prefiero una carta. Prefiero una carta. Toma por culo. Si pasa turno, a un turno más me puedo curar. Así que voy a intentar hacer eso. Así que venga, golpecito, no pasa nada. ¡Pam! Le quito un poquito más de vida. Y listo. Vale, me da con la cola. ¿Veis cómo me iba a stunear? Es que era obvio, era muy obvio. Era muy obvio. Ok. Sigo abusando de él a fulete. Le dejo que me descarte una más. José, ¿puedes hacer que hablen los Axis como antes? ¿Cómo que hablen los Axis como antes? No sé a qué te refieres. A ver, mi casquito que ha dicho. Muy merecido, mi amigo. Me siento orgulloso por vos. Oh, muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? La verdad que, joder, cuando he visto el mensaje de verificación, se me han saltado las lagrimillas y todo de la emoción. Digo, oh, tío, qué bueno. Digo, todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y por fin ha sido reconocido, tío. Por fin. Ya me lo había ganado, tío. Y va, súper contento. ¿Vale? Hago que el bicho ese no pegue. No pega porque no me salen los cojones. Iba a tirar solo una, pero es que antes me hizo la guaña. Así que ahora mismo. Toma por culo, hijo puta. Bueno, va a pegar por la mierda, es la de mierda esa que tiene. Quítame la del salto, el salto, el salto, el salto, por favor. El salto al tigre, el salto al tigre. Bien, gracias. Cierro el orto. Oh, no. Salto al tigre, no. Sí. ¡Oh! Dios.
Quítame la otra, si voy a morir. Vaya puta mierda. Pues nada, GG. ¿Puedo hacer esto? ¿Intentar aguantar un turno más? Sí, voy a intentar aguantar un turno más. Ya está. No me queda otra. Me metes mucho trabajo. Exactamente, casco. Muchísimo. Tengo muchísimas otras cosas que me dan más dinero en menos tiempo y estoy aquí básicamente por... No lo hago por el dinero, lo hago por la gente. Y todo este trabajo ese, que te lo reconozcan de alguna manera, también sienta bien. Sienta bien que ese esfuerzo se vea reconocido. Y más sabiendo que no le dan el pan a cualquiera. Me lo han demostrado en estos meses. Porque tenía los números desde el mes 1. Desde el primer mes que empecé a grabar, tenía los números que piden ellos. Pero no me lo dieron. Al segundo mes me dijeron otra cosa. Tampoco me lo dieron. Al siguiente tampoco. Al siguiente tampoco. Digo, por cojones me lo vais a dar, cabrones. Yo sigo tocando la puerta. Es que me lo tenían que dar. Era un hecho. Igual que a ti te lo darán ya mismo. Yo no sé si tú lo tienes, pero si no lo tienes, te lo darán ya mismo. Nos defendemos los dos, ¿verdad? Antes, lo que pasa es que él creo que me va a chupar. Seguirle metiendo. Qué bueno, casco, qué bueno. Si es que sé lo mejor, hacerlo de hobby. Ay, por dos de defensa no me ha roto el escudo, el cabrón. Eso es lo mejor, tío, hacerlo de hobby. Pues si viene un mariachi para adentro, me defiendo por lo menos con 30 para que no me mate. Si no, pues le reviento. Un venenito para el cuerpo. Yo ya lo pedí 3 veces. Pues nada, sigue probando. Tú sigue tocando. Di María, ábreme, que estoy calentón. Y tarde o temprano te va a abrir. Y mira que otras plataformas me han hablado por privado para que me vaya a otras plataformas. Pero es que, no sé, me gusta Twitch, tío. Me gusta Twitch. Aunque no me reconocieran el trabajo y todo el rollo, me gusta más ver contenido en Twitch y trabajar en Twitch que en otras plataformas, tío, que no conozco. Aunque me pagaba, aunque ganaría mucho más. Pero lo vuelvo a decir, no lo hago por el dinero. Que te dé bien trabajar varias plataformas y generar ahí los ingresos. O sea, eso sería lo óptimo, pero no sé, me da pereza. Quizá algún día, quién sabe. Cabezazo, toma por culo la planta, tío. No da por culo la puta planta esa, ¿eh? La madre que la parió. ¡Guau! Me roba las dos que tengo. Me ganó. Nada he perdido. Que me hago un mareo que voy para adentro. Me lo como. La saca provecho a las energías que me ha robado. Así que GG. Toma, Carlito pa' Josele. ¡Yeah! Gracias. María que voy para adentro. Cuidado, cuidado. ¡Oh, que se la cuelo! ¡Toma, Carlito pa' Josele! ¡Yeah! Rechilife, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por la raid, guapetón. Muchísimas gracias. Bienvenido a todos los que venís de la familia de el amigo. Soy muy malo diciendo nombres. Rechilife. A ver, dame un momentito. Te voy a buscar, a ver si te tiene por aquí. Muchas, muchas gracias, tío. A ver, te vamos a buscar. Para papá. Para saber quién eres, tío, para ponerte cara. ¡Ah! ¡Mírala! ¿Quién es? ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? Toma, te doy un follow. Ahí tienes mi follow, ¿vale?
Otro día te devuelvo el favorcito. Paso turno, no paso turno. Me va a robar, tío. Y si no, pues pierde, ya está. GG. Bueno, chicos, perdí. Bueno, venga, no me voy a salir. Lo dejo así que me reviente el orto. Para pa 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 pa. Pam. Me ha ganado la partida en la que cuando más robado todo. ¡Ah! ¡Mírala! ¿Quién es? Me parecía que el de. Ok, pues nada, pongo aquí de nuevo esto. Un saludito a todos los que venís de la familia de la amiga. Richie. Y seguimos con las arenitas. Busco beca desde hace 6 meses de experiencia. Wow. Los que tengáis experiencia y no tengáis beca ni cuenta personal, me podéis mandar privado y mandarme fotos de la beca que tuviste antes, las copas que os quedasteis, y quizás os encuentre una beca, ¿ok? Pero no tenéis que tener ni beca ni cuenta personal, sé honestos, porfa. Ya que se ofrece esa confianza, no seáis cabrones. Igualmente me voy a dar cuenta si tenéis o no tenéis, pero bueno, prefiero ahorrarme todo ese paso. Vea, paso turno. Ah, sí, me acuerdo. Dice, ya me habías hecho raid, me hiciste cantar el gatito. Joder, cuando te lo dije, digo, hostia, no me creo que no se sepa la del lindo gatito. No, digo, tiene que sabérsela. Qué cabrón soy. El dulce gatito. Quedó gracioso, quedó gracioso. José, ¿ya dijiste la noticia? Sí, la noticia es que ya somos partners, chicos. Ya no somos partners de Twix. Y la segunda buena noticia es que a final del directo vamos a llegar a los 8.000 seguidores en el canal. Así que si no eres seguidor del canal, dale follow que tenemos que ser 8.000 Espartaco. ¡Claro que sí! ¡Vamos con el follow, chicos! ¡Vamos con el follow! ¡Ay, qué pena que este es primero, tío! ¡Qué pena que este sea primero! ¡Uf! No me la puedo jugar a curarlo, tío. ¡Ah! ¡Qué coraje, eh! Esta la tengo chunga, ¿eh? No sé cuántas cartas me ha tirado el bicho ese. Como no sé cuántas cartas me ha tirado, no sé si le quedan o no le quedan cartas. No, no le quedan, tío. Oh, qué pena. Bueno, pero tampoco sabía si me había tirado eso. Ah. Bueno, da igual, a mamarla. No se va a defender, va a pasar turno. Entonces le voy a reventar a la planta con ese. Con este le reviento a la planta. Saltito. Besito para su orto. Besito para su orto. Y kiskupum. Con eso mato a la planta. Y con esto reviento al de atrás. Espero que la planta no se quede slab, ¿vale? Pasa turno, hijo puta. ¡Oh, hijo puta! Que se ha defendido. La madre que lo parió. Bueno, a golpecito le tenía hecho el María que vi para adentro y punto. Digo, no creo que sea tan subnormal profundo. Pues sí, sí es subnormal profundo. Joder, me gasto 3 cartas como un malito. Me cago en la madre que me ha parido. Voy a perder por tonto. Dios, es que ¿quién se le ocurre defenderse a la planta con 80 de vida? Es que eso no sé, no sé, no sé. Solo se le ocurre a Icha. Solo se le ocurre a Icha. La madre que lo parió. Pues nada, paso turno y GG. Ya soy partner. De Tiwi. Ja, según yo. A ver, vamos a leer qué estáis hablando. Buenas tardes, José, llegué tarde. Nada, mejor tarde que nunca, Guillermo. ¿Sabes si ha alargado la temporada? Sí, según me han dicho por el chat, 20 días. Yo no sé exactamente si es cierto o no, pero dicen que sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tal te ha ido tu stream? Amiguita, ¿cómo te ha ido? Salto del tigre, coletazo, coletazo, bocaíto. No, José, más chulo, cúrate. Venga, vale. Salto, me curo y te estuneo. Perfectísimo. José, ¿y si ya le pegas al delante con estas dos, te sacan la puerta? Espera. Chicos, me ha cancelado antes. Ah, no sé qué carta me ha tirado. No me ha tirado la mierda esta, ¿no? Como me la haya tirado, me dan por culo. Voy a hacer mongolo. Porque no me puede curar. Que no me lo haya tirado, por favor. Vale, ok. Nada por ahí, nada por allá. Perfectísimo.
Me toca, me quito el stun. Fotosíntesis en su puta cara. ¡Mierda! Y dejo el delante estuneado. ¡Pam! A mamarle, hijo puta. Venga, pégame. Casi. Lo has intentado. Uy, y me quitas un poquito. Bien, no pasa nada. Ok. Paso turno. Él supongo que también pasará turno. Yo me creé una cuenta, pero no tengo Axie y nunca tuve beca. ¿Conoces a alguien que beque a alguien que recién comienza? Para los que recién comenzáis, tenéis que meteros en la Academia de Máster AC, prepararos para el examen. Una vez que hayáis hecho el examen y hayáis aprobado, pues estáis en la lista de espera para poder tener beca. ¿Ok? Joder, todavía no he visto qué me ha hecho, chicos. ¡Ay, no me distraigáis, cabrones! La madre que os parió. No sé qué coño me ha hecho. Bueno, da igual, tengo que reventar, cabrón. Eso es lo que sé. Bueno, sería carta de cero. No. Golpe, cola. Con eso no me debe matar este. Con dos cartas. Pan. No creo que se gaste dos cartas con ese. Teniendo el bicho delante. Y entonces sería carta de cero. Carta de cero. Salto y besito. Para ponerme yo antes que él luego. Venga, listo. Ok, perfectísimo. Pues nada, carta de cero. Pan. Carta de cero. Pan. Le meto un zarpazo. Besito para su orto. Y le tiro la piedra. Coge la Brayan. No, que no estoy preparado. ¡Pam! Le di con la colita. ¡Mamarla, hijo puta! Perfectísimo. 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 Lo mejor de todo es que ahora me pega pim pum. Él es primero el problema. Entonces tendría que tirar. Vale, me tengo que poner delante suya. Eso es lo primero. Entonces, esto tengo que tirarlo por cojones. Si no me gana. Entonces, tiro esto. Vale, tiro. Kisku pum. Tiro esto. La carta de cero, me dejo una energía y luego le tiro cuatro y gano yo con los crit guines. Perfectísimo. Mira qué bonito, mira qué bonito. ¡Pum! Para la defensa, salto del tigre. ¡Pam! Le meto un cabezazo. Se queda con. 251 de vidita, 251 de vidita. ¡Pum! Me estunea, me mete el dedo en el ojo. ¡Tush! ¡Ay! Me mata. Y ahora soy yo primero. Soy primero. Me toca besito, besito. Besito, besito. Cola. ¡Oh! No me ha tocado la cola. Me cago en los putos. ¡Madre que me tocó! ¡Ah! Me llega a tocar la cola y gano 100%. ¡Coño! ¡Qué puta mala suerte! Tío, me tenía que haber tocado esta. Me tenía que haber salido. Estaba aquí en el mazo, tío. Qué puta mala suerte. Bueno, José, tira lo que tienes y punto. Venga, pues tiramos lo que tengo. Pipa pum, purrum, pum, pum. Venga, espérate. Pipa pum, purrum, pum, pum. Pues nada. Tiramos lo que tenemos. No nos ha tocado eso, pero bueno. GG. Besito para su orto. Critiquito, jamala, jamala, ja. Besito para su orto. Jamala, jamala, ja. Salto, cabezazo. Y nuestro, nuestro. ¡Sí! No hace falta, crítico. ¿Cómo se ha hecho mechita? Facilito, facilito, Dios, cómo me gusta este equipo, ¿eh? Lo estamos probando en modo troll y wow. A ver, vamos a ver qué habéis dicho por aquí. Me sale. Vale, ok, te enseño el Discord de nuevo. Dame un segundito, te mando el link. Es que sí, el tengo que reprogramar el Nightbot porque el link que pone está mal. A ver, dejame un segundito que os paso el disco. Ok, a ver, pipa pum, me va a pegar, nada, paso turno. Un segundito y os paso el Discord, bueno, ¿vale? Vale. Aquí tenéis el Discord, bueno, chicos. Es el Discord mío oficial, ¿ok? No. Qué follada me ha dado, tío. Doble flecha con cola, la madre que lo parió. Cualquiera se juega ahora dos cartas así. Yo creo que voy a pasar turno, chicos. A ver, el único que ataca delante es este. Pero como tenga dos cartas, me mata. Como tenga dos cartas, me mata. Dos cartas me mata. Es muy precipitado. Y ya ha gastado tres con este. Entonces, muy probable que tenga cartas con estos dos. Pero yo no sé si este va a tener dos. Es muy probable que sí. Así que paso. Si no las tiene, pues me dan por culo. No las tenía, mierda. Me podía haber curado perfectamente. Y nada, tío. Oh, qué pena. Era jugársela. No quería jugármela. No quería ser un Sunner más profundo. Lo siento. Sígueme. Vale, la planta no tiene para defenderse, así que mato a la planta.
Pipa pum, por un pum, pam. Vale, mataría a la planta incluso con estas dos. Así muere la planta. No tiene para defenderse. Le queda una cola. Si usa la cola, quizás a lo mejor no muere. Bueno, si usa la cola de Serious para no morir. Vale, perfecto. ¡Pum! Salto de tigre. ¡Pam! Me pongo por delante del pescado este, ¿no? Sí, perfecto. Coletazo. ¡Bum! Coletazo. ¡Bum! Y piedra en el ojo. ¡Cógela! ¡No! En el ojo. A mamarla. Ahora soy primero que el bicho este. Entonces sería. Gano cartas. Gano cartas. Me pongo delante tuyo otra vez. Te doy un besito en tu orto. Besito para tu orto otra vez. Y. No, te mato ya, ¿no? No, espera, puedo matarlo con estas dos. Y luego me curo en su cara, vale, así no me la juego. Ok, listo. Esto es mío. Me va a descartar quizás la cura, pero bueno, me va a tocar otra. Así que gano carta. Gano carta. Salto el tigre. Oh, besito para su orto. Y listo. Ese bicho está muerto. Cierro el orto. Cierro el orto. Cierro el orto. No crítico. Bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Bocadito para la oreja. Can. Bocadito para la otra. Can. Y a mamarla. Lo malo que me va a matar. Es la. No. Oh, GG, chicos. Game over. Game over. Game over. He perdido. Han canjeado una partida sin hablar. ¿Seréis cabrones? ¿Seréis cabrones? ¿Qué pasa? ¿Que queréis que me calle un ratito? ¡Qué perro el lobo! ¡Qué perro el lobo! José, ¿por qué alargaron la sesión? Según dice la gente del chat, la alargaron porque había gente haciendo trampa. Había gente con programas que te veían las cartas. O sea, había gente que veía las cartas a otras personas y por eso ganaban más, o algo así. Entonces han aumentado la sesión 20 días para que ya han quitado eso, supuestamente, para que esa gente baje, porque son seguramente novatos, porque para hacer eso, básicamente tienes que ser un puto novato. Bueno, voy a quitar el vídeo de YouTube y creamos el último. Amigo, amiga de YouTube, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, comenta y todas esas mierdas que se dicen por aquí. Suscríbete, que te lo dejo aquí arriba o aquí abajo, y toca la campanita, que no se te olvide. Chao.